reconocimiento es merecido y que se tome como un impulso para seguir adelante con esta labor tan fundamental que hacen, no solo en materia económica, sino en materia social. Artífice de esta relación con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Carlos María Llano. Para él, este reconocimiento que hace entrega el intendente Jorge Mesa. Sino también las intendencias, los productores de búfalos. Estamos empeñados todos en transformar esta zona en un polo de desarrollo, un polo que ayude a que la producción bubalina desde esta zona y hacia nuestra Argentina se extienda, para que de esa manera y con el búfalo como vehículo podamos reducir la pobreza rural, las economías regionales, agrandar con el búfalo y su producción la economía de la provincia y también de nuestra nación argentina. Pero para ellos, como con el búfalo, como las condiciones que tiene el búfalo, que es gregario, que se siguen unos a otros, debemos unirnos todos para empujar esta Argentina. Con el búfalo arriba del carro y nosotros tirando de él. Esta mesa tiene cuatro patas para conseguir el objetivo. La Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, los intendentes, el gobierno de la provincia que siempre nos apoya y también los productores y la población. Señores, si conseguimos esa unión y ese esfuerzo y tiramos el carro con el búfalo arriba, muchos hogares y muchos productores que hoy producen en forma deficiente van a transformar sus economías y por ende el bienestar de su familia y el bienestar de la Argentina. Muchas gracias. Queda de esta manera inaugurada la Casa del Búfalo, sean ustedes muy bienvenidos, y también formalmente se da inicio a esta cuarta edición de la Fiesta Provincial del Búfalo. Tengan ustedes muy buenos días. Una tomita ahí. Si es que el perro se me ría, no hay nada que haga otro monte de tu cubierto que no viví. Estamos con el doctor Regi Bolsalve. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido acá a Cacatí Corrientes. Nós que agradecemos, é uma grande satisfação estar aqui em Corrientes mais uma vez, participando dessa belíssima festa e trazendo
Um grande abraço dos criadores do Brasil, dos criadores do Rio Grande do Sul, aos amigos criadores de Corrientes e da Argentina. Qual é a experiência que se vive neste momento? Para nós é uma grande satisfação a cada ano, e como vemos participando já há bastante tempo dessa feira, ver o grande resultado e o crescimento, não só do evento, não só da feira, mas o crescimento que a bubalinocultura vem tendo dentro da Argentina. Então isso é uma grande satisfação, a gente poder vivenciar esse crescimento da bubalinocultura no norte, aqui na Argentina, principalmente na região de Corrientes, Formosa, esse grande crescimento. Então para nós é uma grande satisfação acompanhar todo esse crescimento da bubalinocultura. Bien, en Brasil usted sería el presidente de la asociación de búfalos, ¿no? Sí, en Rio Grande del Sur, yo soy presidente de ASCRIBU, que es la Asociación Sulina de Criadores de Búfalo. Faço parte também da Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, onde você faz presente aqui conosco também o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, Caio Rossato. Então, na verdade, nós viemos trazer um grande abraço aos amigos criadores aqui da Argentina. Com respeito à sanidade do búfalo... Sim, essa é uma grande diferença que nós temos com o búfalo, que é a sua grande capacidade de adaptabilidade e de crescimento, né? E de resistência às enfermidades, e principalmente aqui na região de Corrientes, grande capacidade que ele tem de adaptação a esse clima e a esse ambiente todo. Né? Então, o búfalo tem uma capacidade de resistência, uma capacidade digestiva muito maior que o bovino, e isso dá então o grande potencial que tem aqui no, na região o crescimento e o desenvolvimento da bubalinocultura. Doutor, graças pela entrevista e, bueno, bem-vindo a Corrientes. Muitas graças e deixo aqui um grande abraço a todos amigos argentinos. Quiero resaltar la colaboración que me hizo saber ayer del señor gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés, que por razones de agenda se encuentra en el exterior, pero que ha mandado sus saludos, sus deseos de éxito en esta cuarta edición y también su apoyo incondicional. Muchísimas gracias, señor gobernador. En nombre del municipio de Cacatí, de Lomas de Vallejos, de San Miguel y de todos los organizadores. Muchas gracias.